¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Opiniones, como todos los días jueves, como lo hacemos desde hace mucho tiempo, y bueno, en particular en un año electoral, por supuesto, dando el espacio a las distintas propuestas, son pocas en realidad, este año, digo, pocas en relación al punto de vista partidario, ¿no? Dos listas. Después vamos a preguntar a Gustavo Trán que si por allí apareció, porque una vez nos pasó que teníamos dos, no, teníamos tres, no, miento, teníamos cuatro y apareció una quinta, que no las teníamos prevista. ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te acordás de ese momento? Sí, sí, que aparte había gente que no estaba ni enterada que estaba en esa lista. No, pero aparte después hubo que armar el centro de cómputos de nuevo, bueno, toda una historia que se generó justamente porque nos quedamos con lo que públicamente se sabía, pero calladito la boca un grupo de gente, con justo derecho, obviamente, había armado una lista, lo que pasa es que la había presentado a último momento, entró, la Junta Electoral la aprobó y fue la quinta lista en ese momento. Ahora pareciera que todo indica que hay dos nada más, pero esto lo vamos a tratar de chequear por varios motivos, ¿no? Primero para poder darle el espacio a todos aquellos que son candidatos y después para poder elaborar el centro de cómputo como corresponde y poder trabajar tranquilos desde ese punto de vista. Bueno, vamos a estar charlando con el Frente de Todos en esta oportunidad. Ya está en el estudio el licenciado Gustavo Trankel con integrantes de esta lista. ¿Podemos arrancar directamente? No desperdiciamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, dale. Dale. Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel, Rodrigo, a todos los televidentes? Buenas noches, un gusto compartir nuevamente el programa con ustedes y con parte de los integrantes de nuestro equipo, de nuestra lista del Frente de Todos. Van a faltar varios, ¿no?, de la lista. Sí, en realidad, como también la dinámica del programa permite de a cuatro, no quisimos, digamos, que estén todos y además, por sus ocupaciones, sus cuestiones laborales, también tratamos de repartirnos las responsabilidades y, bueno, hoy está parte del equipo acá, así que en otras invitaciones vamos a ir cambiando un poco que esté el resto de la lista también. Y aparte no va a faltar oportunidad para seguir charlando con los candidatos. Seguimos más a la derecha. Vamos a darle la bienvenida a Claudio Iribarren. Cuando dice Claudio Iribarren, dice, ¿quién será? Es decir, Vasco Iribarren. Vasco, ahí ahora fácil. ¿Qué tal, Vasco? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Rodrigo? Hola, Miguel. Realmente un gusto estar con ustedes, como siempre. Así que, respondiendo un poco las preguntas que nos van a hacer. Mirá que por ahí las preguntas son medio sarcásticas. Yo lo tengo presente eso, Miguel. Lo tenés presente. Bueno, vamos a la izquierda de la imagen. Bueno, y aquí cambia la fisonomía bastante, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a quien va a encabezar esta lista como concejal, que es Carmen Soberche. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, Miguel, Rodrigo y a toda la audiencia. Bueno, Carmen, que hace nada, un par de semanas atrás estuvo también compartiendo la mesa acá de Opiniones. Que dijo que no era candidata. O sea, dijo la gente, una típica, la piadosa, gente me va a poner en el lugar donde me va a necesitar. Ya estaba en el lugar. Ese speech, viste, que a ver, se suele escuchar. Yo lo que digo, cuando hay cosas que uno no aprende por más que pasen los años. Y hay otras que sí, que termina aprendiéndola, necesariamente la aprendés porque, bueno, es el rodaje que te da la actividad. Entonces, cuando Carmen decía el otro día, no, pero y no sé, lo mismo que Gustavo Trankel, Gustavo Trankel decía, no, bueno, no sé, donde el partido, qué sé yo, ya estaba. No lo querían decir públicamente, pero ya eran candidatos. Es más, lo sabíamos por gente de adentro del partido, que ya se había ofrecido, ¿te acordás? Sí, ahora no sé si Tranque ya sabía eso, que vos sabés que ibas a ser candidato o no, porque no, el resto ya lo sabía. Sí. En realidad estaba pensando en dejar el micrófono y que hable raro, él sabía cosas que yo todavía no sabía. Pero, ¿estábamos equivocados? Admirable la capacidad periodística. No, pero decime que si estábamos equivocados. No, a ver, fue un proceso que nosotros lo dijimos más allá de
de la chanza, un proceso que se cumplió, como lo comentamos aquí en el canal, que fue la recorrida por las distintas localidades y después el propio consejo de partido con esta responsabilidad que yo agradezco, que es un gesto de confianza y también una gran responsabilidad, que es el estar encabezando este proyecto. Así que se dio de esa manera y yo respeté esos tiempos, me parece que es lo lógico y se tiene que dar de esa manera, naturalmente. Así que ahora estamos en esta nueva etapa donde ya con el equipo conformado, con la lista completa, estamos recorriendo y teniendo reuniones temáticas en cada uno de los pueblos, donde la verdad es que yo tengo que agradecer a la comunidad el recibimiento en cada uno de los pueblos y los distintos ejes que se van tocando, porque lo hacen con unas ganas de participar realmente que a uno lo entusiasma, desde jóvenes, empresarios, comerciantes, docentes, empleados municipales, porque hacemos reuniones donde vamos a temas específicos, porque queremos agudizar no solamente nuestro sentido de ver cómo está la realidad en cada uno de esos espacios, sino el proyecto que pretendemos encabezar, que sea un proyecto que venga a traerle soluciones a cada una de las inquietudes que nos plantean en esas reuniones temáticas. Hicimos varias hasta el momento, vamos a continuar. Tenemos ya acordadas algunas con gremios, con cámaras de comerciantes, con grupos de jóvenes emprendedores, y la verdad que de cada una de ellas nos vamos con mucha información y con muchas ganas de seguir trabajando. Déjame que arrancamos bastante rápido y me olvidé de saludar a la gente del distrito que nos está recibiendo en vivo y en directo. Gracias Marcelito León por recordarnos que además de la 98.1 FM de las Sierras, estamos emitiendo en este momento porque la gente de Saldungaray se comunicó ya. Antes de que arranque el programa, ya le estaba reclamando a Marcelo León que el programa estuviese en el aire. Así que saludamos a los vecinos de Saldungaray que lo reciben a través de la 88.1, al igual que Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Frapal. La repetidora en la 100.3 es de Villa Ventana, siempre hablando del 94.1 de Marcelo León, y Torquín, Tres Picos, Dufao, Colonia, San Martín, Saavedra y Goyena, a través de la 94.1. Así que a todos los vecinos, y obviamente donde llegamos en vivo y en directo, con imagen y sonido, a través de la web, saludamos a todos por igual. Habíamos arrancado demasiado apurado, habíamos olvidado un detalle muy importante. Vamos a sumar también a la mesa de opiniones a quien va a encabezar, en este caso, como candidata a consejera escolar, a Marcela Jiménez. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Miguel. Y bueno, buenas noches a la audiencia. Bueno, ahí está. Ahora sí, están los cuatro invitados para comenzar este bloque de opiniones. Vos querías hacer una pausa. Una pausa para acomodar algunas cositas nada más y después seguimos charlando. ¿Sí? Muy bien, vamos a la pausa y ya venimos. Vértigo, Vértigo, sonido e iluminación. DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook. Vértigo, sonido e iluminación. Comunicate al 2-914-128-750. 58. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? Es que te quedaste en la Edad Media. Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama, Rawson 23, Torkinst.
Bueno, el ex intendente ha venido con varios números. Lo estoy viendo ahí que tiene en sus manos, así que podemos arrancar por ahí directamente. ¿Y números, a ver, que tiene que ver con qué? Tiene que ver con la seriedad con la que nosotros estamos encarando este proceso. Es decir, para hablarle a la gente con sinceridad, uno tiene que, por ejemplo, esto es una planilla que se toma del sistema contable del municipio, que se llama RAFAM. Es un sistema donde, ahí arriba lo dice, el corte que hemos hecho de esta situación económico-financiera es al 2 de este propio mes de julio, para evaluar cómo está la situación del municipio, pero con los números en la mano. Algo que se venía reclamando desde hace tiempo, porque para nosotros poder transparentar la situación de contable y económica y financiera del municipio, es necesario poder tener estos números en la mano. Esto se le venía, de alguna manera, negando sistemáticamente al bloque de concejales de la oposición, y esto es un derecho que el propio Tribunal de Cuentas tuvo que intimar a la gestión actual para que nos diera acceso y nosotros pudiéramos evaluar la situación económico y financiera del municipio. Entonces, con los números en la mano, podemos nosotros saber cuál es la situación actual y qué es lo que va a pasar en el futuro o para qué hay que estar preparado. Por eso, a nosotros son números que no nos asustan porque tenemos una experiencia de gestión, pero sí son números para hacerse cargo y para realmente ver cómo se revierte, digamos, una situación deficitaria de lo económico y financiero para el municipio que nosotros estimamos, proyectando el actual nivel de gasto que está teniendo el municipio, de 200 millones de pesos a fin de año. Por lo tanto, es una situación que para la administración del distrito de Torkins es un número muy importante, 200 millones de pesos. Y hoy se está manejando una proyección de deuda a proveedores del orden de los 70 millones de pesos. Así que algo que también esto nos permite tener los números en la mano y comprobarlo desde el sistema contable, pero que... Ahora, eso es público. Sí, a ver, público, pero se nos estuvo negando hasta hace poco. No, te digo porque yo lo tengo para publicar, nosotros vamos a cerrarnos esta semana. Perfecto. El cierre al... A ver si no me equivoco. Esto nosotros lo teníamos al 2 de julio. Claro, mitad de hace año. Una sí, semana. Sí, siempre se hace a mitad de año. Porque el vecino merece saber cómo están los números del municipio. Y bueno, nosotros nos parece importante como fuerza política hablar en base a este mismo sistema contable para poder diseñar, digamos, qué política se puede instaurar a futuro y qué nivel de inversión vamos a necesitar para poder dinamizar la economía rápidamente en caso que nos toque ser gobierno. Como lo mencionamos ya en alguna oportunidad, estamos diseñando programas de intervención rápida en lo que es economía y en la financiación de algunos proyectos, tanto de privados como proyectos públicos que tienen que ver con la obra pública, con algunos fondos rotatorios que queremos implementar rápidamente para hacer un shock económico y que mejore la situación y que venga a salvar lo que nos están planteando varios comerciantes del distrito, que es una situación muy endeble, que vienen aguantando, pero que si no se reactiva la economía va a ser muy difícil que esas fuentes laborales, esa fuente de ingreso para muchas familias del distrito puedan continuar. Así que en eso nosotros tenemos que ir preparándonos desde ahora para que si nos toca la responsabilidad, si la gente nos acompaña con su voto y tenemos la responsabilidad de ser gobierno, poder rápidamente poner en marcha la economía del distrito. Y ni hablar de la fuente de trabajo que el vecino hoy está precisando. Ahora, yo digo, la gente que está, perdón Miguel, sí. La gente que está mirando el programa o que nos está escuchando por radio, digo, hace una semana atrás el propio intendente negaba esos números y... Tenemos 130 millones de diferencia. Claro, exactamente. Y hay una diferencia importante. Digo, si ese va a ser el escenario de discusión de acá hasta las elecciones, digo, la gente realmente va a tener que evaluar muchísimo la situación. Claro, ¿no? Sí. No son dos pesos. Porque no. Aparte, el intendente lo decía con una seguridad de que no es así. Está bien, con la misma seguridad que el año pasado o cuando asumió dijo que no iba a volver a ser candidato y hoy es candidato a intendente, con la misma seguridad que planteó el déficit de las 500 viviendas y
que ellos iban a resolver y que están terminando el mandato y todavía no pudieron inaugurar una sola vivienda, con la misma seguridad que dijo tantas cosas que después no se cumplieron. Entonces, bueno, pero lo que está plasmado en números, está plasmado en números. Sí, o sea, por supuesto, esa es nuestra tranquilidad. Esa no admite ningún tipo de discusión. A ver, una decisión o una expresión de deseos que yo pueda tener como candidato o como gobernante, está bien, puede ocurrir. Ahora, cuando los números que gobiernan el mundo no están plasmados, o sea, vuelvo a insistir, hay 130 millones de diferencias. Sí, aparte, no, a ver, la semana pasada vino con documentación, sí, con números, sí, sí. Lo cual, sí, digamos, por eso yo quería para cotejar. Mi pregunta iba ahí, a ver, ¿dónde se sustenta esa diferencia hipotética, ¿no? Sí. Yo no vi los números que trajo. Yo a ustedes les estoy mostrando, esta planilla es sacada del RAFAM. El RAFAM es el sistema contable que implementa la provincia, el Ministerio de Economía, con los municipios, y esto es sacado del ejercicio de la Municipalidad de Torkin. Yo no sé qué números trajo él, pero nosotros venimos con los números oficiales. De todas maneras, esto va a quedar evidenciado sobre el cierre del ejercicio, así que hoy la proyección, si sacamos una foto del municipio de Torkin, la proyección está en el orden de los 200 millones de pesos de desfasaje sobre el fin de año. ¿Qué puede haber entre medio? Y puede haber algún aporte económico exógeno que no está contemplado en este ejercicio y que pueda venir a cambiar los números. Si eso sucede, por supuesto que va a quedar plasmado en las cuentas municipales, entonces se va a poder explicar. Pero la explicación de la situación económico-financiera del municipio está acá, y la tenemos hoy sobre la mesa. La deuda flotante, Gustavo, ¿cuál es en tus números? Bien, la de la actual, el actual ejercicio yo no lo tengo hoy acá, pero sí hicimos un comparativo con los números que nosotros entregamos en el 2015. ¿Se acuerdan que en su momento hubo una discusión al respecto? Y nosotros traspolamos para hacer una comparación de los dos mandatos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tranquilamente mostrarle al vecino cómo el déficit que nosotros dejamos al 10 de diciembre del 2015 era de 3 millones de pesos. Hoy, está bien, hubo inflación, pasaron un montón de cosas en estos 3 años y medio, pero estaríamos hablando del orden de los 7,5 millones de pesos el día que nosotros dejamos el municipio, contra un municipio que proyecta dejar 200 millones. Entonces vos fíjate la diferencia de una gestión con la otra, pero no solamente en lo que le va a dejar al próximo gobierno. 7 millones, 3 millones de déficit contra 200 proyectados, sino la cantidad de obras que se habían dejado terminadas y pagas y las 9 que habían quedado en ejecución cuando nosotros dejamos el municipio en diciembre del 2015. Entonces, creo que ahí, porque la actual situación de esta campaña política es que el vecino va a poder elegir entre dos candidatos que ya están probados. Entonces, nosotros cuando traemos la situación económico-financiera del 2015 y la actual, esto se lo podemos dar, digamos, al vecino con con los papeles en la mano. Entonces, el vecino puede comparar qué clase de gestión tiene hoy con la que tuvo y cerró en el 2015. Pero más allá de esto, que por ahí resulta un tanto técnico y para el que no está empapado en los números a veces es difícil de entender, creo que la mayoría de las cosas se ven en la calle, en las obras, en el movimiento económico que había en el distrito, en los más de 1.500 millones que se invirtieron en obras de todo tipo, desde gas, cloacas, cordón cuneta, asfalto, los fondos rotatorios de obra que se habían generado, que hoy eso desapareció todo, contra una gestión donde además de la inexistencia de obra pública prácticamente, hay un déficit que va a generar un dolor de cabeza importante si la gestión que viene a partir del 10 de diciembre de este año no está preparada para hacerse cargo de esa situación. Ahora, yo recuerdo que le preguntaba justamente el otro día al intendente Bordoni respecto a eso, a ese déficit que se hablaba, que vos publicaste en otro medio de 200 millones de pesos y que estás comentando ahora acá.
que más que como gobernante o como candidato, me preocupa como ciudadano si realmente es así. Por eso sería interesante saber dónde radica esos 130 millones de diferencia, ¿no? Es decir, cuando hacemos la proyección, ¿en función de qué? Bien. Igual esto, en su momento, cuando se haga el debate, seguramente va a ser tema de discusión, pero está bueno poder explicarlo, ¿no? Porque no, por la gente se asusta, es decir, digamos, 130 millones de pesos abajo, a ver, no, 130, 200 abajo. Bordoni dijo 50 a 70, me parece, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de 200, ¿también? La diferencia es importante. Más que apreciable. Sí, pero bueno, todo sale a la luz y parte, esto tiene que ver con el reclamo que vienen haciendo nuestros concejales desde hace ya un tiempo con los pedidos de informe, con los fondos que vinieron afectados y que todavía no sabemos en qué se implementaron, y eso en algún momento se tiene que transparentar. De hecho, esos son parte de los motivos que hacen que hoy Torquins tenga un cero en transparencia, que eso me parece que también nos tiene que preocupar a los vecinos, no solamente a los gobernantes, sino a los vecinos, porque es la manera en que se están administrando los fondos del municipio, nos dan un cero en calificación de transparencia, y me parece que eso también es preocupante, porque deberían estar a la luz de todo aquel que lo necesite. De hecho, están administrando fondos que son de todos nosotros, los contribuyentes. Nos merecemos una situación de transparencia. No podemos tener un cero sobre 80 puntos posibles. Y no es que lo diga yo, y esto es discutible, sino que lo dice una ONG que se especializa en el tema y que aborda la transparencia de los 135 municipios. Es decir, no hay nada personal ni político con la actual gestión, sino que saca una foto de la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, 80 puntos el municipio más transparente de la provincia, 0 puntos los municipios menos transparentes, uno de ellos es Torquins. Entonces, la verdad que con esos números sobre la mesa, por lo menos en transparencia no hay más nada que decir. Ahora, cuando sale la transparencia, ¿no? La contrapartida, volvemos, ¿no? En esto de las acusaciones también desde la gestión, de no ser transparente, el sobreprecio, el procesamiento de Trankel, y bueno, también digo, volvemos a esto, hay contraposiciones pero muy opuestas siempre. Sí, pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos del déficit traemos los papeles del RAFAM contable. Cuando nosotros decimos que no hay transparencia, traemos, por ejemplo, esta es la nota, creo que la vez pasada habíamos dejado una copia, esta es la nota que sale donde están los municipios que tienen un cero en transparencia, y acá está publicada por esta ONG que se llama ASAP, que es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública de la provincia. Traemos los papeles, si se lo mostramos y se lo dejamos para que ustedes comprueben la veracidad de nuestros dichos. No venimos a acusar, como nos pasa del otro lado, que estamos siendo acusados todo el tiempo. Incluso han tenido el tupé de en algún momento el intendente hablar de que yo no debería ser candidato estando procesado. Así que me tomé el trabajo, para tranquilidad de los vecinos, de ir la semana pasada al Ministerio de Seguridad de la provincia y pedir sobre mi propia persona cuáles son mis antecedentes. Así que este es un documento público y dice claramente que no registra antecedentes, Gustavo Guillermo Trankels. Esto es expedido por el Ministerio de Seguridad de la provincia, en original, lo traje para que ustedes lo vean. Entonces, después, y el intendente que diga lo que quiera. Por eso yo le decía, es el mismo intendente que nos dijo que no iba a volver a ser candidato y es de vuelta candidato, que puso como prioridad cuando no era intendente que había que realizar 500 casas en el distrito y la verdad que no pudo inaugurar una en 4 años de gestión teniendo la nación y la provincia de su lado. Entonces me parece que las palabras están de más. Nosotros tenemos las pruebas y vamos a encarar una campaña sincera de cara a la gente. Yo no tengo antecedentes penales. Hay una acusación oportunista y de campaña y nosotros estamos ajustados a derecho. Nosotros el día que alguien nos llame, como fue el caso del Girsu, llevamos toda la documentación y la presentamos, porque no tenemos nada que esconder. Y porque las auditorías fallaron a favor nuestro y porque toda la operación se aprobó por el Consejo Deliberante por unanimidad de todos los bloques, se aprobó por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, lo aprobó la propia Dirección de Asuntos Jurídicos Interna de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Entonces, nosotros la verdad es que no tenemos nada que esconder, estamos para poner la cara como la pusimos siempre.
Supuestamente, y lamentamos que las campañas se basen en esto. Nosotros queremos hablar de futuro, no a venimos ver, a hablar pero, en contra de la gestión. Gustavo, actual. Volviendo a ese tema para no dejarlo pasar. Claro. Supuestamente, digamos, en el tema Hirsu había un sobreprecio, no es que no habían comprado lo que correspondía. ¿Es así? Digamos, vos has tenido que hacer un descargo, yo no dudo, obviamente, de la documentación que vos presentás, sí, pero ¿cómo va a dudar si no, es un certificado supuesto, original? Pero digo, de seguridad. ¿Tuviste que hacer algún otro descargo aparte no. de eso? ¿No te convocaron? No. En ningún momento nos plantearon que tuviéramos un sobreprecio, eso son dichos del intendente, que es el mismo que dijo que no iba a ser candidato y que es candidato, que el mismo que dijo que iba a ser 500 viviendas que nunca hizo, y dijo también que, no sé, que yo tengo antecedente que no tengo, o que hay sobreprecio en algo que no hay sobreprecio, porque además, imagínate si lo hubiera, él sería un cómplice mío que me aprobó todos esos papeles y todas esas transacciones que se hicieron de acuerdo a la ley. Hay una ley de obra pública de la provincia que nos guía en cómo hacer todos esos procesos licitatorios. Se cumplieron, se adjudicaron a los menores valores del mercado en ese momento. Entonces nosotros tenemos tranquilidad al respecto. Cuando nos pidieron documentación fuimos y la presentamos. Y si alguien nos llama en algún momento, ya te digo que me resultaría llamativo que en campaña ahora aparezca algún llamado, no sé, mágico de alguna justicia que venga a querer investigar algo, que estamos ajustados de derecho, o sea, que si nos llaman vamos a ir. Pero sería muy, muy raro que después de 4 años y después de tantas cosas que dijo el intendente, aparezca esto en campaña. Yo no tengo antecedentes, traje los papeles, se los muestro a la gente. Me parece que yo, sinceramente, pienso que cuando del otro lado te quieren llevar una campaña de desprestigio, de hablar siempre del pasado, se olvidan que hace casi 4 años son gobierno. Y yo quiero hablar de futuro. El vecino no quiere más que hablemos de pasado. Quiere que nosotros les contemos cuál es nuestra propuesta, cómo le vamos a resolver el tema habitacional, cómo vamos a poner en marcha la economía. Nosotros para esto ya nos estamos moviendo. No solamente estamos escuchando al vecino, al cual le vuelvo a agradecer la predisposición con la que nos reciben en todos lados, sino que estamos interactuando con los equipos tanto de Alberto Fernández como los equipos regionales para ver cómo somos capaces nosotros, como gestores de la política, de transformarle la vida a la gente para bien. La gente necesita ya un gobierno que se haga cargo de la situación y le genere esperanza, y que esperanza en la campaña, pero que a partir del 11 de diciembre soluciona los temas que el vecino tiene. Hay gente que está pasando frío, hay gente que está pasando hambre. Y nosotros, la verdad, que encontramos un intendente que se dedica a desprestigiarnos. Yo traigo todos los papeles, los muestro todas las veces que quieran. Yo ahora quiero hablar del futuro. Me parece que el vecino merece una clase dirigente que se esfuerce todo el tiempo para que el distrito sea mejor. No que digan una cosa y nos lleven a cero transparencia. Porque moralmente, más allá de que vos seas capaz o no para gestionar, somos seres humanos. Si vos tenés un poquito de moral y tenés un cero en transparencia en tu gestión y venir a endilgar a otro cuestiones de transparencia, hay que realmente ser muy osado. Bueno, nosotros ya mostramos todo, ahora vamos para adelante. Seriamente, la gente nos ha demostrado que tiene mucha fe en este proceso que nosotros hemos encarado, y nosotros queremos estar a la altura de esa expectativa de la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Semana que viene vamos a tener una reunión con especialistas en medio ambiente, tema resolución de la problemática de los residuos sólidos urbanos. A ver, el vecino que está mirando la tele, hace 2 días que prácticamente los que tienen problemas respiratorios están con serios problemas. Se está quemando permanentemente el basurero municipal y hay gente con serios problemas. Y nos están llamando. Bueno, nosotros mucho no podemos hacer ahora. Esto tiene que resolver la actual gestión. Pero nosotros la semana que viene vamos a tener una reunión con especialistas en medio ambiente para tratar este tema, cómo recuperamos la impronta del plan Hirsu, que estaba diseñado para la medida del distrito, para resolver el tema de los residuos sólidos urbanos. Vamos a tener otra reunión con parte del equipo de Alberto Fernández. Como ustedes sabrán, él piensa, dentro de la arquitectura de gobierno, la construcción de un ministerio que se dedique a la vivienda.
Es decir, un equipo que esté pensando todo el tiempo cómo solucionarle el problema habitacional a todos aquellos que no tienen vivienda. Yo quiero acompañar a ese gobierno. Por eso tenemos una lista que viene pensando en los problemas del vecino desde arriba hasta abajo. Ya queremos interactuar, porque si a nosotros nos toca esa responsabilidad del 11 de diciembre, ya queremos saber qué timbre ir a tocar y traer la solución para el vecino de Torkins. Entonces, estamos enfocados en eso. Del otro lado nos tironean todo el tiempo con estas bajezas que me parece que no está a la altura de lo que la gente quiere hoy. Nosotros queremos estar a la altura de esa expectativa. Gustavo, yo me quedé pensando en los 130 millones de pesos realmente, porque si querés proyectarte al futuro, se sabe que con recursos municipales tampoco es mucho lo que se puede hacer, recursos genuinos, pero más allá de eso, si vos decís que vas a ingresar con un déficit de 200 millones de pesos, no es mucho lo que podés proyectar de cara al futuro, excepto que tengas la suerte de conseguir algún subsidio o algo por el estilo para cubrir ese déficit. Pero todavía, digamos, no tengo claro, a lo mejor yo no lo entendí, ¿dónde están los otros 130 millones de pesos que faltan de ese déficit que vos decís? Y por otro lado, vos estás hablando de tratar de traer técnicos para resolver y darle continuidad al tema Gilson. El intendente anunció y compró elementos para seguir con el plan del Gilson, con el receno sanitario. Uh-huh. ¿Significa que eso lo descartás? Si no lo ves como factible. No, está bueno que la gente sepa qué compró. Una batea, un camión usado para traer toda la basura de Sierra de la Ventana, del otro lado, digamos, de Saldungaray a Torkins. A un supuesto relleno sanitario que todavía no está hecho. Entonces, la verdad que esa acción de gobierno me parece que no está coordinada con nada. Y aparte, vos podés consultar a cualquiera que se dedique al tema medioambiental y te dice que, primero, la concientización de cada localidad es fundamental. Vos no podés seguir con el viejo criterio de tirar la basura en un relleno como venga y hasta que se llene el relleno y después habrá que abrir otro relleno. La verdad que ese concepto es antiquísimo para cómo evolucionó todo el tema del tratamiento de los residuos. Hoy, ¿qué es? Porque nosotros tenemos que apuntarle a lo mejor que haya en el mundo. Después lograremos el óptimo de Pareto, que se dice, que es cuánto puedo llegar a hacer yo desde mis posibilidades, pero teniendo en vista lo mejor que hay en el mundo. No prácticas que ya no se usan más, porque medioambientalmente ya no corren. Entonces, la clasificación en origen, la concientización de cada localidad, el trabajo. Nosotros lo teníamos diseñado para una planta de reciclaje que funcione en Sierra de la Ventana y entre Sierra y Saldungaray, para esas localidades y también para Villa, y para que la disposición final sea lo mínimo, la mínima expresión posible, que se trate de recuperar todo el material reciclable, que se trabaje en lo orgánico y que se disponga la menor expresión de lo que se termina denominando basura. Y lo mismo hay que hacer de este lado en Torkins. Pero la verdad que nos asombra, digamos, estas iniciativas apuradas, financiadas por un crédito, que después vamos a tener que pagar todos los que están mirando este programa, nosotros como contribuyentes, cuando estos fondos nosotros los habíamos gestionado a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Por lo tanto, no iba a salir del bolsillo directamente del vecino del distrito. Y me parece que eso lo tenés que cuidar más. Si vas a gobernar un municipio donde los números van a estar muy ajustados. Y vos me preguntás cómo vas a hacer o cómo va a hacer alguien para hacer algo con esta situación económica y financiera. Nosotros ya tenemos experiencia en esto. Nosotros, nuestros presupuestos eran del orden de los 100 millones de pesos, 168 millones de pesos el último presupuesto. Y sin embargo, ejecutamos más de 1.500 millones de pesos en obra. ¿Cómo hicimos? Fuimos y gestionamos. O sea, hay lugares en la provincia y en la nación donde se financian proyectos de obra pública. Pero hay que ir con los proyectos. O sea, no sirve de nada que uno venga acá, diga voy a hacer 500 casas y después no presente ningún papel porque las casas solas no se hacen. Bueno, nosotros todo ese caminito ya lo hemos recorrido, nos tendremos que aggiornar al nuevo gobierno que asuma, que en el caso de ser Alberto Fernández ya tiene la ingeniería de gestión para
lograr un ministerio que se dedique a uno de los temas fundamentales que hoy el vecino está reclamando, la vivienda, para aquel que no la tenga. Bueno, va a haber un ministerio específico con un equipo pensando en cómo resolver el tema de esa gente. Yo quiero interactuar con ellos, porque quiero que esos recursos que están en la nación lleguen al distrito y le solucionemos el tema a los vecinos, por más que a mí los números del municipio me den en rojo. Entonces, de eso se trata la gestión del intendente. Bueno, nosotros sabemos de qué se trata y ya queremos articular y ganar tiempo. Porque tampoco nos gusta esto de asumir y después hablar 4 años de la herencia recibida y mientras el vecino espera soluciones. Y aparte ahora le piden que otra vez lo vuelva a acompañar por algo que no se pudo cumplir. Bueno, nosotros no estamos pensando, estamos en otra cosa. Estamos pensando en que el 11 de diciembre tiene que empezar a aparecer una a una las soluciones de todo lo que se nos plantea en la campaña. Acá hay un problema habitacional, obviamente, hace años, y también el tema laboral, que sí, cada vez está más complejo. ¿Eso cómo lo tenés planificado? ¿En qué estás trabajando? Excelente en pregunta. Uno de los dinamizadores que está probado más grande de la economía es la construcción de viviendas, por todos los rubros que implica. En su momento, para que te des una idea, acá había más de 160 personas simultáneamente trabajando en distintos rubros. Estamos hablando de albañilería, pintores, electricistas, peones de obra, es decir, desde mano de obra calificada hasta, digamos, trabajadores que por ahí tienen menos calificación y que también necesitan resolver el tema económico que le demanda su familia, ¿no? Vivienda, vestimenta, educación para los hijos. Entonces, parte va a venir por la dinamización que pensamos rápidamente hacer de la obra pública. Todo eso se retroalimenta en la economía del distrito. Pero además de eso, trabajar con el propio comercio para darle el oxígeno que necesita hasta que la economía mueva. Nosotros sabemos que esto va a llevar un tiempo, no es de un día para el otro. Pero yo quiero que Torkins esté primero en la ventanilla donde empiecen a bajar estas acciones de gobierno. Y eso sí depende de nosotros. Así que nosotros nos hacemos cargo desde el día de hoy de eso. Así que bueno, me parece que hay en ese sentido mucho trabajo por hacer, donde no estamos solos como equipo local, donde tenemos el acompañamiento de equipos como el de Coronel Suárez, que también hay una experiencia en gestión de Ricardo Mosero en este caso, que fue un intendente de muchos años, que todo el que conoce a Coronel Suárez sabe lo que se generó durante su gestión. Estamos interactuando con sus equipos, también con los de Deró, que tenemos, el intendente es un especialista en economía y ha sido muy prestigioso, un hombre consultado a nivel internacional, lo tenemos a disposición de nuestro equipo también para ayudarnos a pensar cómo ponemos en marcha el distrito de Torkin y cómo dinamizamos la región. Ayer tuvimos una reunión muy importante donde tratamos todo el tema del circuito turístico, mar, sierras, termas. Hay que volver a algunos proyectos que resultaron exitosos y hay que volver a darle fortaleza porque sabemos que funcionaban. Como por ejemplo el programa de A un mate de distancia, que era algo muy sencillo, que conseguimos auspiciantes privados, como el caso de una marca muy conocida de termos, que nos imprimía el circuito turístico y donde invitábamos al turista que pare en nuestro distrito y que además de ver todo lo que teníamos en el distrito, esto se llama tiempo de ocupación. Es decir, el turista llega al distrito, esto está todo comprobado por los números que respaldan las encuestas que se le hace al turista que nos visita. Entonces, ¿qué sabemos? Que el turista que llega al distrito tiene aproximado un tiempo aproximado de estadía de 3 días y a partir de ahí está pidiendo algo nuevo para hacer. Es decir, viene, mira la sierra, sube, baja, va al parque y después te pide algo más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le ponemos a disposición de ese turista? Que visite las termas y que vuelva un día más de estadía, que visite el mar y que vuelva. De hecho, hay innumerable cantidad de anécdotas de gente de Torkin que va a las termas de Carué y se encuentra con turistas que están parando en Sierra de la Ventana o están parando en Torkin y se van a pasar el día a las termas y vuelven. Lo mismo con Montehermoso, van a pasar un día al mar y vuelven. Y esa es una fortaleza que está estudiada como única en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No hay otro lugar en el país que te ofrezca con tan poquito recorrido, con tan poquitas horas de viaje, termas, sierras, lagunas y mar. Entonces, nosotros esa fortaleza hay que volverlas a trabajar. Hay cosas que no hay que inventarlas, hay que fortalecerlas porque ya funcionaron bien. Y hay otras que son novedosas, que es
la incorporación de toda la tecnología, de las distintas apps, desde las páginas internacionales que hoy juegan un rol muy importante para los prestadores turísticos, como el caso de Booking, por mencionar la más conocida. Y nosotros no podemos estar ajeno a ese mundo tecnológico que viene a generar competitividad en un sector tan importante para la economía, porque esto va en respuesta a lo que vos me decís, Rodrigo. ¿Cómo dinamizamos la economía? El sector turístico. No hay que perder pisada, es muy competitivo el turismo. Entonces, no tenemos que perder todas esas posibilidades que nos da la tecnología y después trabajar fuertemente en la propaganda del distrito, que hay que también recuperar varios escalones en ese sentido porque dejamos de aparecer en algunos ámbitos internacionales y nacionales que generaban un gran rédito para el distrito en afluencia de turismo. Como conversábamos el tema de Saldungaray, pueblo turístico. ¿Qué nos generó eso? Ser el octavo pueblo turístico de la provincia y que nosotros, sin tener que poner un peso de los prestadores de nuestro distrito ni del vecino, podamos estar, por ejemplo, en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que es una de las más importantes del mundo. Había un stand donde figuraba Saldungaray, distrito de Torkins. Y eso cuesta una fortuna estar ahí. Y a nosotros no salió nada, simplemente fue una gestión que hicimos oportuna para poder estar en ese lugar. También recorrías en esa época los subterráneos de Buenos Aires, donde pasan millones de personas todos los días, potenciales turistas, y veían las fotos de nuestro distrito. O en los aeropuertos también. Y eso se perdió. Bueno, hay que recuperarlo. Eso se genera con relaciones, con vinculaciones con la Secretaría de Turismo de la provincia, con el Ministerio de Turismo de la Nación. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino. Por eso son varias las acciones que hay que tener claras para que ponerlas en marcha en diciembre mismo de este año. Ahora, por ejemplo, el tema turístico. ¿Vos crees que no se ha hecho, digamos, desde la Secretaría de Turismo, a través de las instituciones que se nuclean y demás, no se ha accionado? Sí, yo quiero destacar la tarea de las organizaciones que nuclean a los prestadores y de muchos prestadores que están a la vanguardia. Pero lo que no vemos es un Estado que esté a la altura de ese esfuerzo. El Estado tiene que acompañar toda esa inversión privada. Nosotros necesitamos un Estado municipal ágil, que esté y que lo que no puede... Nosotros no podemos pedir al prestador local o al comerciante local que promocione al distrito en Europa, porque no tiene los recursos para hacerlo. Bueno, hay que gestionarlo del municipio, que tampoco tiene los recursos, pero sí sabemos que hay determinados ministerios que nos pueden proporcionar ese tipo de financiamiento, que además es a fondo muerto, es decir, no es que después hay que pagarlo, sino que es una promoción del distrito que nos sirve y mucho. Bueno, pero lo tiene que gestionar el municipio. Entonces, la crítica no es para el prestador. Le valoro el esfuerzo que hacen todos los prestadores y las distintas cámaras. Incluso hemos estado acompañando, tenemos reuniones con varios de ellos ya hechas y otras que van a venir, como lo que es el paseo comercial a cielo abierto que están proponiendo en Sierra de la Ventana. Nos parece genial, es una buena iniciativa y nosotros la apoyamos. Y si nos toca hacer gobierno, vamos a darle continuidad, porque de eso también se trata. Si hay algo que está bien, hay que darle continuidad. Pero vos fíjate, ahí tenés un gran ejemplo que no sale de la gestión municipal. Sale esa iniciativa de una cámara que agrupa a los comerciantes de Sierra de la Ventana. Entonces, yo pretendo que el Estado esté a la par de eso, no que vaya corriendo de atrás a lo que pueden ir haciendo los prestadores. Necesitan un socio que sea un Estado dinámico. Así que en eso queremos trabajar. Ya que estamos en turismo, viene a mi memoria el tema del ente mixto, que es algo muy fresquito, que bueno, todavía no se ha terminado de elaborar y habrá que ver cuál es la denominación en definitiva, pero digamos, a grandes rasgos, para no entrar en muchos detalles, el privado y el Estado que se conjugan para trazar políticas turísticas y llevar adelante un poco, a lo mejor lo que vos decís, que esté faltando o lo que se está haciendo, intensificarlo. Justamente va en ese sentido nuestro espíritu. Por eso lo que yo decía tiene que ver con eso. Si vos le querés dar la formalidad de un ente mixto, bienvenido. Si ese ente se crea durante lo que le queda a este gobierno, bárbaro, le daremos continuidad. Porque es una herramienta que sabemos que en otros lugares se implementó y si está bien diseñada y le da agilidad de respuesta para el prestador, bienvenida. Nosotros nos tenemos que animar a generar cosas nuevas.
Sé que falta un tiempo de discusión. Nosotros, además, nos estamos empapando en el tema porque hemos estado charlando con varios prestadores y como te decía, algunas cámaras con las que ya nos reunimos y otra que tenemos pendiente reunión en los próximos días, porque también queremos tener opinión formada al respecto para poderle dar continuidad a todo esto. Pero me parece saludable y me parece que es una propuesta que si se termina conformando bien y le da agilidad al sistema y transparencia, que no es menor porque también conocemos de algunos casos donde se intentaron entes mixtos que después terminaron en cuestiones judiciales. Y la verdad que me parece que eso, si hay experiencias fallidas, hay que aprender esos errores para que no nos vuelva a pasar, ya que tenemos la oportunidad de arrancar de cero. Pero nuestro espíritu es darle continuidad a esas herramientas si los prestadores lo consideran que son útiles. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hablar a los candidatos, porque si no se nos va el tiempo y se come de todas maneras. Gustavo Tranque va a estar nuevamente, seguramente, de acá hasta las PASO y posteriormente. ¿Qué mirada tenés, Vasco? Primero, me gustaría hacer una pequeña reflexión de la... ¿Cómo? Espera, a ver, tenés el micrófono, no lo veo que lo tengas. Ahí está. ¿Está más o menos? Estaba un poquito tapado por el pullover. Está bien, perfecto. Estás canchero ahí con el pullover al hombro. Y lo mío es la facha, vos sabés que lo mío es la facha. Sobre la primera parte, el cariz que está tomando la campaña es una de las cosas que me preocupa, ¿no? ¿Hay grieta? Sí, descalificación, falta de respeto. Sobre todo en el plano local, nosotros nos conocemos entre todos. Hay familias atrás, hay hijos. Y este tipo de faltas de respeto me parece que son sensibilizan, hieren, hay amigos. Y me parece que no revaloriza el rol de la política. Nosotros tenemos dos personas que realmente son capaces, que valen la pena en todo el distrito, tipos con experiencia, como Gustavo, como Pino. Me parece que nos arrastran a una cuestión, básicamente es por provocación, en el caso Gustavo está dando una respuesta ahora, pero me parece que no es el camino correcto, digamos, como para potenciarnos. Me parece que son personas valiosas y que degradándose me parece que no ayuda para nada. Eso me parece que es una reflexión que por ahí lo tendríamos que encarar de otra manera, como para ver, yo al menos por lo poco que conozco de la política, creo que en las listas hay gente de bien, en su gran mayoría, la gente que ha participado en esto, y cuando se lleva por carriles de denuncias, de malos tratos, de faltas de respeto, me parece que no es lo conveniente, ¿no? Es en como una primera etapa, digamos, como para diferenciar algo que me parece constructivo, que ojalá tome otro carril este tipo de discusión, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos que estamos como Mahoma y la montaña hoy por hoy, ¿no? Lo veo complejo, pero me parece que tenemos que ir para otro lado, porque realmente tenemos que aprovechar las capacidades que tenemos. Gustavo es un político sensacional, digamos que vale la pena aprovecharlo. Creo que Pino con su experiencia también. Cada uno representa intereses distintos y lo que se plasma acá y lo que tenemos que discutir son las diferencias políticas, no las diferencias personales. ¿Vos decís que tendría que haber algún Samoré en el distrito como para poder arrimar posiciones? No, lo suficientemente grande y creo que un poquitito un llamado a... ¿Y sabes qué pasa? Que a veces yo nunca lo he visto, por ejemplo, a Pino y a Gustavo tomar un café, nunca. A lo mejor lo tomaron en privado, no sé, quizá. Pero nunca lo he visto tomando un café, compartiendo la mesa. ¿Me equivoco? No, a ver, cuando nosotros perdemos las elecciones en el 2015, fue un domingo, el día martes, él me fue a ver al despacho, yo lo atendí, y en privado le dije lo mismo que después todos ustedes conocieron públicamente. Me puse a disposición de él, porque a partir de ese momento él había ganado una elección y pasaba a ser potencialmente el intendente. Y a partir del 10 de diciembre, nuevamente, pero ya en público, me volví a poner a disposición para todo aquello que yo pudiera contribuir a acompañarlo, desde el conocimiento de los años que llevaba en la gestión. Así que mi ofrecimiento fue público. Pero bueno, del otro lado no hubo más, digamos, una vez que ellos asumieron, no nos llamaron nunca más para nada. Nosotros estábamos a disposición. De hecho,
incluso en, digamos, si no es a mi persona, al equipo, porque de hecho, por ejemplo, hace poquito se conoció un tema que el propio concejal Guillermo Loeffler le había advertido al intendente de un mal manejo que estaba haciendo de una inversión económica, y no fue tenido en cuenta, y hoy el intendente por eso está pagando una multa que se le impuso el Tribunal de Cuentas, y el municipio de Torquín tiene un cargo de más de 300.000 pesos por un error, por hacer cosas que no podía hacer, y se le advirtió a tiempo, pero bueno, no fue escuchado. Entonces, el diálogo se construye de a dos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar desde el día... A ver, lo dialogábamos antes, pero esto no es que lo digo yo ahora que estamos en campaña. Uno puede ir y mirar, cuando nosotros teníamos la intendencia y la mayoría en el Consejo, las ordenanzas se aprobaban por unanimidad. Es decir, cuando todo el mundo estaba de acuerdo. A partir de que me tocó dejar de ser intendente, me puse a disposición, nunca nos llamaron. Pero nosotros el ofrecimiento lo hicimos. Y nuestros concejales han actuado en consecuencia también, advirtiendo cuando había errores administrativos que no fueron tenidos en cuenta. Y bueno, el tiempo arroja luz sobre todo eso, ¿no? Por eso, así que de nuestra parte la predisposición estuvo, está y estará siempre. Somos hombres de la política y del diálogo. A veces, esta mañana asistimos a una reunión muy buena. La verdad que en el Teatro Municipal, donde se habló de energías renovables... Y en realidad lo que no precisaba ser muy técnico para darte cuenta de lo que se estaba hablando era de la potencialidad que tiene nuestro distrito y que depende de nosotros poder saber aprovechar en toda su magnitud, ¿no? Y de golpe, lo que coincido con vos desde ese punto de vista, es una lástima que por allí no nos podamos sentar en una misma mesa y aprovecharnos mutuamente en lo que podemos llegar a aportar. Es decir, Torquín tiene un privilegio que no sé cuántos distritos lo tienen, eso lo sabemos, que la naturaleza los ha regalado. Hoy se presentaron las empresas, no solo las que están construyendo los parques eólicos, que ya se están construyendo, que son una realidad, sino hablando de próximos parques eólicos, de próximas inversiones, de empresas que van que ya se van a instalar al parque industrial o al área industrial planificada. A ver, digo, tenemos toda una potencialidad. No hablo de quién hizo bien los deberes o mal los deberes, o bien la gestión o mal la gestión. El tema es que tenemos todo por delante para hacer. Tenemos un montón de cosas. Coincido con vos. Es decir, me parece que hay una grieta que no debiera existir, que tenemos que... Alguien tendría que decir, bueno, muchachos, está bien, pasan las elecciones. Gané, perdí, no sé, pero no podemos desperdiciar. A nadie podemos desperdiciar en este tipo de situación, ¿no? Porque... yo te digo la verdad, yo me vi gratamente sorprendido de la reunión de hoy, que pudo haber tenido su condimento político, obviamente, pero vos charlas con gente, charlas con una universidad que te dice que en Torquín se va a instalar la carrera de energías renovables. No es producto de la casualidad cuando tenés ahí distritos que lo están discutiendo. Y todo eso te genera un potencial que, insisto, ya la naturaleza te lo dio, y ahora es la mano del hombre lo que podemos aportar todos para darle el aprovechamiento. Muy de acuerdo con lo que vos comentás respecto, mirá qué difícil, muy pocas veces nos ponemos de acuerdo, salvo no, con Independiente, pero después... Como vascos nos hemos puesto de acuerdo en un montón de ocasiones, creo que... No, pero yo creo que en eso... No, pero este tema el jueves pasado salió también, y un poco yo lo planteaba, ¿no? Esto, digo, si este va a ser el marco de campaña, yo como vecino, no como periodista, yo como vecino no la quiero, no me interesa. Yo no puedo... susurrarle al oído a Cambiemos, al Frente de Todos y a todas las líneas políticas que hay arriba, porque eso escapa a mi posibilidad. Pero sí, son vecinos nuestros, lo que decís vos, Vasco. Son dos vecinos con sus potencialidades, con sus defectos, sus virtudes. Ahora lo que queremos escuchar, dentro de lo también el poco manejo de maniobra que puede ya tener un intendente cuando dependés mucho de las líneas a nivel nacional y provincial, lo que queremos es escuchar, debatir ideas. Y es verdad que ya lo hemos visto los dos en gestión. Es, a ver, para uno puede llegar a ser una ventaja, otro no. No me gustó cómo se manejó Tranquil en su momento, tal vez Bordoni sí, o a la inversa. Pero es verdad, los argentinos creo que estamos cansados. Y el escenario que viene de acá hasta octubre, lo que vemos es el golpe por golpe, no hay otra. Y cada vez se polariza más, y es el golpe por golpe.
Y ahora la gente que no tiene laburo sigue sin tener laburo, mientras se siguen pegando los de arriba. El que no se puede, el que no se puede calefaccionar, no se puede calefaccionar, aunque se pelee Tranquil y Bordoni o no se peleen, no sigue tiene, sin calefaccionar. No tiene vivienda, no tiene vivienda. Hay problemas de salud. A ver, lo hubo y seguramente lo habrá más adelante también. Pero digo, el tema es debatir ideas, muchachos, porque acá somos argentinos, estamos bajo. Lo que pasa es que después vos volvés a ver, yo comparto mesas de café y a veces estas cosas son temas de discusión. Y después cuando vos después que te lo planteás, decís, yo debo ser un lírico de aquello, ¿viste? Porque cuando te enfriás decís, esto es lirismo puro, porque si hasta ahora no hemos logrado realmente ponernos de acuerdo. Sí, pero las decisiones macro es lirismo puro porque uno está lejos de eso. Pero lo cotidiano que son relaciones humanas, que vivimos a dos cuadras de diferencia, no, eso es voluntad. Esto lo pensar y pensar en el otro. Es voluntad y pensar en el son otro. Cosas que eso se arreglan, lirismo, ¿eh? Se arreglan con un café voluntad. De por medio, pero hay que tomarlo el café y alguien tiene que invitar. Con azúcar. Ese es el no, tema. Claro. Lo resumía Omar, bastante claramente Pepe Mujica en algún momento cuando se referenciaba a cómo se trataban los argentinos, ¿no? Se sacan los ojos en una reunión, se bastardean de una manera tremenda y después se tienen que sentar a una mesa a negociar o a dialogar. Y es complejo eso, ¿no? Ese tipo de situaciones las tendríamos que obviar y ver si somos un poco más amenos, un poco más maduros para relacionarnos, ¿no? Me parece. Y bueno, y después volviendo un poco a lo que era, vos hablaste, Rodrigo, recién de lo que es los márgenes de maniobra que tiene un municipio, con los ingresos que tiene, la dependencia que tenés. Uno analizando así grotescamente lo que es el presupuesto municipal, ve que los ingresos propios son de alrededor del 30%. El 70% viene de la provincia o desde Nación, digamos, ¿no? Tenemos que ver de qué manera podemos generar más ingresos propios, un poco las líneas que tiró Gustavo recién. La diversificación productiva, tenemos un agro que funciona bien, hay muchísimos emprendimientos dentro de la zona, no sé, campo con quesería, el caso de Udi o de Gerardo Brás, viñedos, olivos, podemos llegar a instrumentar rutas que permanezcan o generen ese tiempo de ocupación en la población, en el turismo que viene. Me parece que, bueno, sí, sin duda la pata turística o la industria del turismo es el caballito de batalla fenomenal, ¿no? Alguna vez trataba de analizar por qué los partidos de la costa tienen ingresos propios mucho más altos que los nuestros, ¿no? Y por ahí veía que la ventaja comparativa fenomenal que tienen es la presencia de la playa y el mar, que es pública. O sea, cualquiera sin plata va, se baja a la playa, pone su sombrilla y disfruta tangiblemente, se mete al agua, toca la arena, toma sol, tira la lona. Nosotros eso por ahí lo tendríamos que ampliar. Las sierras tenemos sí la vista desde la ruta, uno puede ver los paradores, tenemos algunos parques, como en el caso nuestro, la estación, localidades muy, muy lindas como para disfrutar turísticamente, el caso de Villa, Sierra, La Gruta, lugares lindos como para que el turista pueda llegar a estar, aunque no tenga gran cantidad de recursos. Y me parece que un poco la base de esa fuente de ingresos me gustaría que apunte a lo que son creaciones de espacios públicos o públicos privados con valores razonables o gratuitos, que uno pueda venir acá y subir un cerro, meterse al agua, ir a un arroyo, más bajada a los arroyos. Me parece que es una manera bastante interesante como para generar ingresos propios en abundancia. Esas personas que se quedan en el lugar, esto que decía Gustavo recién también, te va a generar tiempos de ocupación mayores. Las movidas que se están haciendo, esto de los centros comerciales a cielos abiertos, me parece que son medidas que ayudan a este tiempo de ocupación y a generar mayores ingresos y no tener una dependencia tan grande por ahí de afuera. Obviamente, uno es consciente que estás en un distrito que tiene escasa población, que obviamente es marginal en cuanto a lo productivo comparativamente con el resto de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos potencialidades que son únicas, ¿no? Como decía
Gerardo, el distrito más bello que tiene la provincia, o más bonito que tiene la provincia de Buenos Aires. Y ese tipo de cuestiones las tenemos que aprovechar. Y me parece que la creación de estos espacios me parece que podría llegar a ser más sendas, más caminos, unir villa con sierra, con una bicisenda, un camino del caminante o el sendero del caminante, los arroyos, aprovechar. Tenemos márgenes de arroyo en... Justo Sierra tiene la dificultad que está construido casi hasta la ladera misma del... Pero desde el lado de la Arcadia, digamos, se puede armar una costanera fantástica como para aprovecharla. Podemos trabajar en forma coordinada, en armar ese tipo de... Si uno va a Sierra, yo miraba el otro día, salimos a caminar con Adriana, mi señora, y veía dónde estaba nucleada la gente. Y la gente estaba nucleada, tomando mate en los bulevares de Sierra, obviamente, zona... voladas, con pasto, que ahí, bueno, hicieron unos estacionamientos medio raros para después disfrutar de la naturaleza dentro del estacionamiento. Mucha gente va, pone el auto, saca la sillita, la mesa, toma mate, se come una factura, se cruza a la panadería y estaba en ese lugar, en la plaza del centro, en la plaza del reloj, que le decimos nosotros, en la plaza de Eva Perón, y muchísima gente había en el balneario del dique, en el dique. Si vos me decís, ¿tiene mucho, es extraordinario lo que se ha hecho en el dique? No. Pero es simplemente un espejo de agua, medianamente con algunos servicios, tiene carritos enfrente, hay comida, tenés agua caliente, y estaba lleno el dique. Un día que no daba para bañarse ni nada, pero la gente estaba tomando mate, disfrutando ese lugar. Otra cosa que hay que agradecerle a la gente que tiene el Cerro del Amor, abierto, un campo privado. O sea, que la persona te deje ascender al cerro, me parece que es algo... muy, muy digno de resaltar, digamos, ¿no? Porque es, ¿saben la cantidad de gente que sube al Cerro del Amor? Es enorme, enorme. Y ese tipo de aperturas me parece que son las que ayudarían a estar un poquitito mejor en ese sentido, ¿no? Sin duda el turismo es una de las unidades económicas importantes para el distrito, cada vez más, ¿no? Y en la medida que le vayamos generando valor agregado... Bueno, vos hablabas de la producción... tal vez la producción también podemos llegar a generar mayor valor agregado, ¿no? Es un poco lo que se está pidiendo también. Creo que hay una potencialidad, ya no es potencialidad porque ya hay hechos concretos, hay plantaciones de vid, de olivos, de nogales, por ahí lo que habría que hacer es circuitos que unifiquen eso, ¿no? En algún momento Arturo Kanner tenía pensado hacer como granjas demostrativas que concentren, tener una industria de chacinados que se pueda relacionar con las queserías, tenemos buenos vinos, creo que la potencialidad a nivel agroturística es fenomenal, tenemos un sector agroindustrial planificado como para explotarlo, me parece que las condiciones están dadas como para ir generando más volumen en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la izquierda de la mesa, buenas. Señoritas, señoras, no han hablado. Carmen, bueno, ya lo habíamos charlado la vez pasada un poco sobre tu militancia. Ahora, bueno, es otra historia. Seguramente, bueno, dentro igualmente del partido con el cual siempre viniste militando, pero es otra la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad directa con el vecino. ¿Cómo vas agendando? Porque, a ver, estás en un primer puesto. Una catástrofe, como decíamos el otro día a Federico Labarte, una catástrofe haría de que no entraran, digamos, pero ya estarías dentro del Consejo Deliberante. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades en tu agenda de trabajo? Cosas que tal vez las compartís con tus compañeros y otras tal vez no, en cuanto a prioridades me refiero, ¿no? Sí, bueno, un poco también por lo que hemos recorrido, ¿no?, en las distintas localidades y conversado con los vecinos. Por ahí también las inquietudes de acuerdo a las edades, ¿no? Yo el otro día sí hincapié en una nota que me hicieron de la juventud, ¿no? Que es un tema que a mí particularmente una prioridad, digamos, es el trabajo, la falta de trabajo que hay para los jóvenes y las mujeres, yo mencionaba, ¿no? Digamos, si bien la falta de trabajo es a nivel general, el otro día... me comentaban de la cantidad de currículums que se habían recibido para este comercio que se está por abrir Casa Silvia. O sea, es preocupante que en nuestra localidad
haya tanta demanda de trabajo y tantos currículos que recibió ese solo comercio para, bueno, no sé exactamente qué cantidad de puestos laborales van a generar, pero a mí particularmente lo que más me preocupa es la falta de trabajo. Hago hincapié por ahí en las mujeres, en nosotras las mujeres, porque bueno, no se han generado, digamos, situaciones como para tener una salida laboral que por ahí antes, si bien yo lo que veía, ¿no?, y un poco de lo que me estuvieron contando también los vecinos, es esto de las pymes, ¿no? Las agrupaciones de mujeres que se habían, no sé, por ejemplo, el otro día me comentaban respecto a los cursos que se habían hecho del Centro de Formación Profesional, se habían juntado dos o tres mujeres como para hacer un emprendimiento de costura, que era uno de los cursos que se habían dado. Y ahora lo que me cuentan, claro, digamos, a nivel nacional, a nivel local, la situación económica ha generado que ya no tengan la venta, ¿no?, que estaban teniendo antes, y hasta se han tenido que en muchos casos disolver, ¿no?, estas sociedades que se habían armado de emprendedoras. Otra situación es que por ahí, desde lo que se ha generado a nivel local con, bueno, los molinos o la misma situación del trabajo que se está haciendo en la ruta, por ahí las mujeres quedan más relegadas en esa situación. Eso también es un tema que digamos que hay que tener en cuenta. Y después un poco lo que hablábamos y que es también lo que a mí, digamos, me toca más de cerca por una situación de que estoy trabajando en ese lugar. Yo creo que, y un poco coincido con lo que dice Gustavo y Claudio, hay temas que tienen que ser políticas de Estado y que si realmente nosotros vemos que se está trabajando bien en eso, deben tener continuidad. Digamos, es una situación que hemos hablado todo el equipo de trabajo y que si nos toca ser gobierno, creemos que hay temas que tienen que ser política de Estado y realmente tienen que tener continuidad y proyección, ¿no? Porque si no es como que todo el tiempo estamos en esta situación de comenzar de nuevo y de cosas que se pierden en el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, una situación que me preocupa, digamos, es el tema de las políticas de género, ¿no? Yo trabajo, soy empleada municipal, obviamente, como ustedes saben, y trabajo prestando colaboración en la Comisaría de la Mujer. Cuando la Comisaría de la Mujer se creó en el año 2015, el 25 de noviembre, se había hecho una proyección en el lugar en donde, bueno, está actualmente instalada, por ejemplo, para contar con una especie de refugio, de contención para las víctimas de violencia de género. Que era realmente súper importante y que por ahí la gente que no está empapada demasiado en el tema no logra ver la importancia, ¿no?, de ese lugar, porque en realidad cuando una persona llega a la comisaría en situaciones que, bueno, no son para nada agradables y bajo a veces un apuro inmediato de salir de su vivienda. Digamos, nosotros habíamos planificado en ese momento en el gobierno de Gustavo que la comisaría cuente con un espacio para la contención de las víctimas y además un tema que es fundamental y que realmente lo vemos en la actualidad es que la comisaría disponga de profesionales, ¿no?, que estén que formen el equipo interdisciplinario que corresponde que estén en las comisarías, que eso no es una idea mía, ¿no? Es corresponde por ley. Cuando se crea una comisaría, está en la ley de la provincia. Yo creo que eso es sumamente importante porque realmente las víctimas de violencia de género necesitan disponer de esos profesionales y obviamente estoy hablando de que el Estado, ¿no?, se tiene que hacer cargo de la parte que le corresponde para que sea acceso gratuito, digamos, ¿no?, para todos. Yo pienso, por eso te digo, Rodrigo, que hay situaciones que por ahí han quedado en el olvido, porque bueno, nosotros en este momento en Torquís no disponemos de ese lugar. Sí,
Gracias a Dios, hay gente que trabaja muy cercana a estos temas y presta su colaboración, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso de las iglesias evangélicas o, bueno, a veces gente que en realidad está dispuesta siempre a dar una mano en esa temática, pero que si bien prestan su colaboración, por ahí no son profesionales, ¿no? Como los que se necesitan. Yo pienso también que es un tema muy importante y que por ahí no es visible, ¿no? El tema del seguimiento de las situaciones, porque no podemos tomar una denuncia, por ejemplo, en la comisaría, se cumplen con los pasos legales correspondientes y después esa persona quedar en el olvido, ¿no? Por eso yo digo que esto tiene que ser una política de Estado, porque en realidad hay que hacerse, digamos, cargo de esa situación, de tener el seguimiento de los casos. Hablo de esta situación en particular y también puedo hablar de las situaciones que no tienen que ver con la violencia, pero que sí tienen que ver muchas veces con la juventud, como por ejemplo las adicciones, ¿no? Que es un tema que por ahí se toca como que muy por arriba muchas veces. Y yo lo que digo es que el Estado necesariamente, y lo digo con conocimiento de causa porque trabajo ahí, necesita tener profesionales y una política de Estado que genere el seguimiento de los casos. Porque son personas, son vecinos de la localidad, son muchos más de lo que nosotros creemos, los que están pasando por esas circunstancias, y no podemos hacer oídos sordos a eso, ¿no? Las estadísticas de las denuncias también lo dicen, o sea, no es una idea mía ni una idea que vengo acá a plantear en campaña, ¿no? Eso es importante. Y además, bueno, yo creo que una situación muy, muy importante es el trabajo en conjunto, ¿no? El trabajo en red, que es sumamente, creo, necesario y lo debemos hacer porque somos personas responsables y si estamos pensando en esto como una política de gobierno, se tiene que llevar a cabo, porque el trabajo en red, y hablo en trabajo en red, hablo del trabajo en las escuelas, como por ejemplo las charlas de prevención, ¿no? Digamos, son situaciones que no se tienen que abandonar, porque son necesarias las charlas de prevención, los talleres, ¿no? Que se hacen con los niños, y estoy hablando desde niños de 2 años de edad hasta adolescentes. Yo creo que es fundamental la prevención en estos casos, y no, por eso digo, no hay que tomarlo como muy a la ligera, hay que hacer hincapié en eso. Yo creo que la prevención es fundamental, como en muchos otros temas, ¿no? Pero digamos, hablando en esto en particular, no se debe cortar, digamos, esa concientización también de la que hablábamos de otros temas con esto en particular. Bueno, el otro día charlamos con Marcela un poco, pero han pasado días, seguramente ha tenido posibilidad de charlar con la gente respecto al tema educativo, ¿no? Sí, hemos estado relevando en las escuelas algunas necesidades, hemos estado trabajando, como trabajamos siempre, en conjunto, en red, con los directivos, con los inspectores, y bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que ese es el camino, ¿no? Trabajo conjunto, porque del trabajo conjunto surgen cosas interesantes y surgen cosas innovadoras y buenas para la educación, que es lo que nosotros necesitamos fortalecer en nuestro distrito y trabajar para que cada niño y para cada joven y cada adulto, porque sabemos que cuando hablamos de educación hablamos de todos estos niveles y edades, fortalecer todo esto en nuestro distrito para brindarles las mejores condiciones. Y para esto es necesario el trabajo en conjunto. Es tan necesario, por ejemplo, nosotros en nuestro distrito, un dato interesante es que somos un distrito que tiene en cada uno de los jardines de infantes, incluida la sala de 2 años, por ejemplo. Las últimas salas de 2 años se crearon en el gobierno de Gustavo Trankels, en el año 2015, donde pudimos crear y conformar salas de 2 para los jardines de 901 de Torkins, 905 también y 903 de Sierra de la Ventana. Y un poco antes había sido creada la sala de 2 de
del jardín de Villa Ventana. Entonces, los 14 jardines de infantes de nuestro distrito tienen sala de dos. Y resalto esto porque es no es un dato menor, porque además es uno de los pocos distritos que tiene este beneficio, ¿no? Porque es importantísimo la inclusión desde edades tempranas en los niños en el sistema educativo. Es importantísimo porque está comprobado por especialistas de la educación, no lo digo yo, lo dicen, sino la gente con estudios sobre esto, que es favorecedor en la trayectoria de nuestros alumnos. Entonces, de esas cosas queremos hablar y en eso queremos enfocarnos cuando hablamos de educación, ¿no? De creaciones, de ampliaciones, de poder pensar en un sistema que nos incluya a todos. Otro dato importante, la creación de la escuela técnica, por ejemplo. Este año vamos a tener a los primeros egresados de la escuela técnica de nuestro distrito, formados en nuestro distrito. Eso es importantísimo para nuestro distrito. Vamos a tener gente capacitada para el trabajo, ¿sí? Y para seguir estudiando si es necesario, porque también pensamos en la educación universitaria y por eso hemos estado reunidos y hemos tenido algunas reuniones de trabajo con gremios que nos han manifestado y nos han convocado a participar de estas reuniones para traer oferta educativa universitaria a nuestro distrito, lo cual es importantísimo porque, bueno, sabemos que la educación es fundamental, ¿no? Es primordial, es uno de los temas más sensibles. Y nosotros cuando queremos hablar de educación queremos hablar de estas cosas, ¿no? De lo que podemos generar y de lo que podemos traer en un trabajo en conjunto. El Consejo Escolar, desde su lugar, brindando las mejores condiciones y aportando todo lo que sea necesario para que las escuelas funcionen, pero no solo para que las escuelas funcionen como tienen que funcionar, sino trabajando y aliviando también el trabajo de los directores, trabajando con los auxiliares, con las cooperadoras, porque no nos podemos olvidar de las familias. Las familias son fundamentales en el sistema educativo, son un pilar fundamental, es quien apoya y está atrás de estos niños o jóvenes o adultos también que transitan por nuestras escuelas. Y es fundamental el trabajo en equipo con las cooperadoras, con los inspectores, con los directores, con los docentes, con el personal administrativo, con los auxiliares. Y bueno, en eso queremos enfocarnos cuando estamos hablando de educación en nuestro distrito, un trabajo conjunto con quienes toque estar ayudándonos, y ojalá sea Gustavo Tránquel, así sabemos y sabemos de la capacidad de gestión que ha tenido, porque lo tenemos comprobado, lo hemos hecho, se ha trabajado en esto y desde su gestión ha habido innumerables creaciones. No me quiero olvidar de mencionar que ha quedado relegado y esto quiero compartir con ellos también, ¿no? Esta posición de continuar con las cosas que se vienen funcionando bien y que se proyectan. Nuestro distrito estaba todo listo para la creación de un SEC. Un SEC es un centro educativo complementario. Y eso era una institución educativa, ¿sí? Y cuando hablamos de creaciones, hablamos de instituciones educativas, es fundamental poner el foco ahí, porque era la contención de más de 100 alumnos de apoyo extraescolar a complementario, por eso se llama así, en esta institución. Y además de todo esto, cuando hablamos de eso, también hablamos de fuente de trabajo para la gente que se formó para esto, ¿no? Que se formó para la docencia, fuentes de trabajo para nuestros profesionales, para nuestra gente de nuestro distrito. En el SEC, si se hubiese llevado adelante como estaba previsto y para lo cual se adquirió un inmueble, hubiesen entrado a trabajar más de 10 personas, ¿sí? Y si la matrícula se amplía, más gente también. En las salas de dos que yo te digo que se conformaron en el 2015, estamos hablando entre las 5 instituciones, 10 personas. Y eso hace que también se necesite un auxiliar, porque es ampliación de espacio y seguramente hay más auxiliares para trabajar. Y bueno, esto es fundamental. Si traemos esta, o sea, si logramos ser gobierno y llevar adelante esta propuesta de las universidades a nuestro distrito, estamos hablando también de generar fuentes de trabajo para los profesores de nuestro distrito. Entonces, es importantísimo y en eso queremos basarnos y enfocarnos cuando hablamos de un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, poder todos sentarnos a discutir sobre la calidad educativa de nuestro distrito teniendo en cuenta estos componentes, ¿no? ¿Hacemos una pausa? Pausa. Ya venimos.
DJs, ambientaciones perimetrales LED, estructuras, gran soporte, pantalla LED, sonido array para bandas en vivo, calidad y tecnología. También grabamos tu banda en vivo y en estudio en digital. El servicio más completo para la producción de tu evento. Búscanos en Facebook, Vértigo Sonido e Iluminación. Comunicate al 2-914-128-758. Vértigo, un verdadero equipo de vanguardia. ¿Tenés problemas con los números? Es que te quedaste en la Edad Media. Estudio Contable Impositivo Gama. Teneduría de libros, liquidación de impuestos, sueldos y jornales, asesoramiento profesional y personalizado. Estudio Contable e Impositivo Gama. Que tus problemas con los números sean cosa del pasado. 0291-494-0280. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Estudio Gama, Rawson 23, Torkinst. Bueno, vamos a disculparnos con nuestro jefe. Se nos escapó el candidato con el celular. Se nos escapó. A extender un poquito más. No, sí, aparte de extendernos, se nos escapó. Porque la orden es que no se puede usar celular. La verdad que no lo vi arriba de la mesa. Así que mañana tendremos la sanción pertinente. Uh-huh. Le mandamos la factura tranquila. Que lo pague. ¿Por qué no? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los invitados que bueno, se siguen sumando a la mesa de opiniones y obviamente agradecemos también la predisposición. Comenzamos con Santiago Musso. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo y Miguel. Sí, gracias por invitarnos, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, antes de hablar con cada uno, si te parece, vamos a presentarlos a todos. Nos presentamos, ¿sí? Porque bueno, estamos con los minutos contados. Sí. Le vamos a dar la bienvenida a Leo. ¿Cómo va, Leo Estrasur? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches, un gusto grande, un placer, gracias. Ha trabajado mucho en las redes, Leo. ¿Sí? Yo. Este es lindo. Sí. Estamos muy motivados, es un lindo grupo de trabajo. Y la verdad se aprende y se propone todo el tiempo. Y eso entusiasma y a la gente también entusiasma. Así que estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, y la vamos a sumar también a Mónica Sagredo. Mónica, buenas noches. Buenas noches a todo el equipo, la audiencia, los televidentes. Gracias por, una vez más, la invitación al programa. Muy bien. Bueno, Santiago, ¿tu primera experiencia dentro de una lista en política? Sí, mi primera experiencia, haciendo los primeros pasos, digamos. ¿Y cómo te llega la convocatoria? ¿Te costó aceptar, o sea, tomar la decisión? No sabía si dar el paso o no. Tenía la decisión de participar en política. Creo que es una herramienta transformadora y enriquecedora. Y cuando Gustavo me trajo esta inquietud e iniciativa, acepté, le dije que sí. Con el correr del tiempo fuimos conociendo al resto de los equipos. Así que yo agradecido primero por Gustavo por invitarme y después al resto del equipo por acogerme un poco también, porque al no ser parte
no estar militando en la política. Siempre se entiende que hay mucha gente que está trabajando, porque si bien nosotros representamos, somos una parte de esa gente que está representada ahí, la lista es muy corta y no pueden entrar todos. Entonces, yo, la verdad que a mí me han recibido muy bien, así que bueno, agradecido con todo el equipo también, aprendiendo y tratando de aportar desde el lugar de cada uno, ¿no? Un lindo desafío, digo, para vos, digo, primero con la lectura externa y ahora dentro de una estructura, ¿no? Sí, desde ya, mira, recién yo escuchaba a Miguel que decía que en Torquí y en el distrito hay mucho para hacer, y yo creo que vamos en esa línea, ¿no? El distrito de Torquí en general ha sido uno de los que más ha crecido en estos últimos años, de los distritos que hablamos, ¿no? De los dos distritos, está entre los dos de mayor crecimiento. Entonces, bajo esa lectura, cada vez hay más personas, cada vez más comercio, cada vez más oportunidades, cada vez más cosas para hacer, entonces me parece que es un lindo desafío participar de esto, tomarnos el compromiso de participar. Te cuento una que me pasó ayer. Salí una repartida a una casa, una mujer ya mayor, jubilada, a llevarle agua, y 90 y tantos años. Y me dice, te vi en el celular de mi hija, me dice. Así que te voy a decir dos cosas. Primero, que no te voy a votar, y segundo, te felicito, me dijo. Y me dice, no te voy a votar porque yo ya no salgo de mi casa, prácticamente no voto hace años, y te felicito porque hice por la iniciativa, porque a mí me hubiera gustado participar y no me animé, me dice. Entonces esa cosa como que te van reafirmando que el lugar donde uno está es donde tiene que estar, así que yo muy, muy contento, digamos. Uno va palpando eso a medida que va caminando también en la calle, así que me parece que... Y esta es una invitación en general para que por ahí aquellos chicos o personas grandes que no estén militando, que puedan encontrar su espacio, como yo encontré este, y que puedan empezar a participar, porque en definitiva uno está trabajando para el distrito. Y en el distrito estamos todos, en el distrito están ustedes, estamos nosotros, está mi familia, la familia de ustedes, la familia de los otros candidatos. Entonces creo que tenemos que trabajar unidos, un poco esto que venían a decir los chicos, de empezar a trabajar desde el diálogo y a empezar a construir desde los dos espacios que hay ahora, ¿no? como posibles candidatos. Vos hablabas de la militancia, y de golpe hay mucha gente que puede ser muy útil y puede tener ganas de participar, y como en el caso tuyo, no necesariamente sos militante. O sea, con el solo hecho de tener las ganas de poder aportar algo para la sociedad, y desde un cargo público, como puede ser una banca, yo a veces discrepo cuando me dicen, no, porque la militancia... No, la militancia, a ver, va detrás de una idea, me parece bárbaro que cada uno la tenga, está todo genial. Pero hay mucha gente que quizás, sin ser militante, es mucho más útil en una de esas, ¿no? Sí, desde ya, en estas reuniones que se están comentando ahora que estamos haciendo temática, está participando mucha gente que no está militando en ningún partido y que quiere lo mejor para el distrito y participa para tirar ideas, pero ideas para el mejor de todos, y eso está muy bueno también. Hay gente que por ahí no se quiere comprometer y uno lo entiende de acuerdo al espacio que vengan, pero que empiecen a participar en estas reuniones, que se hagan un espacio, que se puedan generar. Porque vuelvo a repetir, digamos, acá si nos beneficiamos, nos vamos a beneficiar todos como distrito. Así que lo que podamos aportar cada uno a nuestro lugar va a ser siempre enriquecedor, y cada vez de esto de empujar para adelante, no todos juntos, que creo que es un poco lo que ustedes estaban hablando hoy de hacia dónde iban las campañas, de tratar de empujar todo para adelante, digamos, todo para tratar de salir de esta situación en la cual nos encontramos. Bueno, empezar a mirar a futuro y decir, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Qué distrito queremos ser? Tenemos que dialogar y trabajar para eso. Me parece que esa es la esencia y la filosofía, ¿no? Igual como dice un amigo, estamos condenados al éxito, ¿eh? Tenemos que trabajar para hacerlo, digamos. Está todo para hacer, está todo para armar, los recursos están. Hay que poner a trabajar, nos tenemos que poner a trabajar. Y está bueno que desde la juventud venga esa mirada, porque por ahí los que estamos más añejos... Estamos viciados en muchas cosas, es la realidad. Y de golpe, cuando vos tenés esa mirada fresca, ahí te hace repensar un montón de cosas, ¿no? Es decir, detrás nuestro viene gente con ganas de hacer cosas, y quizás mucho mejor que nosotros, sin ninguna duda. Sí, nosotros estamos haciendo también reuniones con los chicos, y yo escuchaba a los concejales que vinieron el otro día, que también se acercan con los chicos, y es sumamente importante escucharlos, porque no solamente son el futuro, sino también el presente. Entonces... Y yo te comentaba el otro día en la nota que me hiciste, se están tratando temas que antes no se trataban, eran temas tabú, eran difíciles de debatir, y los chicos te lo hablan con una naturalidad tal que a veces a uno también le resuena y dice, bueno, en realidad los temas hay que abrirlos y hay que debatirlos, y hay que hacerlos partícipes a los chicos para que sean partícipes de esta construcción.
Bueno, Leo, ¿cómo te ha, un poquito lo dijiste recién, ¿no? Sí. La repercusión que ha tenido todo esto para vos? Sí, y tiene que ver con esto también, ¿no? con este acuerdo de un grupo de trabajo, de una mirada, de un frente, donde vemos que las oportunidades están, para Argentina están, para Torquín están, para cada localidad están. Y el conocimiento que tiene cada uno y la experiencia que tiene cada uno para poder plasmarlo. Y esto sin entrar en desmedro de si sos más grande o jovencito. Hoy se articula una posibilidad que nos presenta la tecnología, nos presenta la posibilidad de tener equipos docentes y profesionales, un desarrollo equilibrado y al alcance de muchos. Que eso es lo que tendría que ser. Hoy estamos en una situación crítica, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener acceso a un montón de cosas que estamos hablando que son básicas y que realmente se pone difícil. Y eso plantea una mirada concreta, ¿no? Pero a lo que tiene que ver con el nivel local, nosotros sabemos, más que sentirnos de alguna manera como que uno es una cuestión solamente de esperanza, sino concretamente dónde hay que ir, a qué punto hay que desarrollar, de qué manera se puede concretar, porque hay experiencias en esas gestiones y hay resultados concretos. Ahí es donde uno se pone en una lección y decir, bueno, a ver, sí, está bueno el complemento de, tenemos dos fuerzas hoy, este quizás se desarrolla mejor en un área, en otras, pero concretamente tenemos que tener una mirada afuera. Somos un partido que tiene una proyección para llegar a Buenos Aires y para llegar a Nación, que realmente es de fuerza, tiene un gran potencial. Y se presenta todo el tiempo, pero a medida que se va gestionando y se presentan los proyectos y se va a buscar, como nos ha pasado, que nosotros en Villa vivimos la experiencia de lo que fue el gas, el agua, o sea, gestiones grandes, números y dimensiones que... Sabemos que en el juego de la política a veces quizás se podría haber mirado para otro lado, pero en este caso se miró al partido. Y eso tiene que ver con gestionadores, tiene que ver con personas que están trabajando en esa dirección y lo presentan, y una vez que presentan la carpeta de este lugar. Vos sabés que se ha dado a través del tiempo, esto lo venimos viendo hace ya un tiempo, lo venimos charlando con Rodrigo hace rato y en esta mesa se ha conversado también, esto de que durante mucho tiempo Villa, Sierra, eran, y en parte lo siguen siendo, pueblos heterogéneos, ¿no? Es decir, gente que viene de distintas localidades, pero realmente con, digamos, cualidades que por así se podían capitalizar, por ejemplo, en la participación a través de un partido político, o desde el punto de vista institucional, como está ocurriendo en varias entidades donde se nuclea gente de Torquín, de Villa, de Sierra y demás. Es decir, eso es un potencial también, una beta que hay que tratar de explotar, ¿no? Y porque tiene que ver con un amor, tiene que ver con una confianza, hay un agradecimiento también a lo que sucede. Los que hemos llegado de otro lado y de repente estamos viviendo lo que soñábamos a los 14 llegar, que después nos dimos cuenta que la ciudad ya no te lo permitía, lo estás viviendo acá, yo tengo 46, digo... Soy un agradecido de la vida. ¿Cómo no tener esta tarea donde sí, claro, todos se forman, se preparan, trabajan, duros, se exigen, pero en realidad también tiene que ver con una energía que te lo da el agradecer, ¿no? El ponerte en el lugar y decir, che, qué bueno que está esto, qué bueno que esté cada vez mejor, qué bueno consultar de este tema con tal persona que sabe de este tema que nos va a llevar a resolver esta situación, que hoy, gracias a muchos años... tiene la gravedad por un lado de lo que tiene que ver la dimensión de la economía, de la inflación y lo que ya sabemos, y por otro lado tiene la posibilidad que nos da tener un lugar de producción, de inversión, de captación de todo lo que tiene que ver con los valores, ¿no? De todos los valores, hablo del económico, pero también el humano, me parece que eso es relevante, el humano, sí. Para el que viene de turista a Villa, Sierra, mismo Grón, que tuve la suerte de trabajar en Sanjuaray también, el valor humano y esa herramienta de contacto
que es tan poderosa en el momento que estamos, donde hace un equilibrio de la tecnología y lo humano, de una manera, con la naturaleza, bueno, esto, ¿no? Tenemos un combo perfecto. Es positivo, claro. Y tiene esa... Y de la manera que se hace, es como muy bien lo explicaba Santiago recién, o sea, si tenemos capacidad de diálogo, el Consejo es un lugar especialmente y muy enriquecedor para esa tarea. Las instituciones están trabajando también muchísimo y muy bien. Uno realmente se sorprende cuando le contás también al que viene de afuera cómo trabaja. ¿Y qué hacen? Y le contás, pero mirá, se está proyectando esta idea. Cosas que quizás en una ciudad uno las ve como que existen de toda la vida, acá se están haciendo y se están haciendo con mucho esfuerzo y con mucho amor. Y hay pertenencia. Y eso genera un Estado fuerte y ese es el Estado que tenemos que cuidar. Bueno, Mónica, con más experiencia en todo esto, ¿no? Buenas noches, sí. A ver, más experiencia en algunas cosas tal vez, pero yo creo que uno la experiencia la va haciendo día a día. Yo la verdad es que cada día que va pasando desde el momento en el que se conformó la lista y empezamos este camino, cada día que va pasando me siento más orgullosa de ser parte de este equipo, me siento con más esperanza, veo que, como decía Santi, la lista es corta, es un gran equipo el que hay detrás de todo esto, con gente de todas las localidades, de todas las edades, de distintas profesiones, con muchas inquietudes, con muchos intereses, pero por sobre todas las cosas con muchas ganas de dar lo mejor de cada uno para poder hacer crecer a nuestro distrito, porque es el lugar en el que vivimos nosotros, nuestras familias, y el lugar al que queremos ver avanzar. Con todos los errores que uno haya podido cometer en el pasado y los que pueda cometer en el presente y en el futuro, pero basándonos principalmente en los aciertos, en el potencial, en las capacidades de cada uno. Así que bueno, la verdad es que cada día que pasa, pues si tengo algo de experiencia, poquita, pero creo que todo lo mejor está por venir, ¿no? Lo que uno se va enriqueciendo con el día a día. ¿Vos estás en qué lugar vas? Quinto lugar. Bueno, es importante, digamos, el desprendimiento de una de esas, ¿no? Porque por el hecho de estar ocupando una banca por allí, tranquilamente, podría haber dicho, no, a mí me ponen segundo o tercero como mínimo, porque quinto es más improbable, es una goleada para que entre como concejal. Sí, a ver, es más difícil, no es imposible, bueno, no es imposible, sino, pero es más difícil, pero bueno, creo que justamente tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Desde el primer momento en que empezamos a conversar sobre cómo se iba a conformar la lista, creo que cada uno de nosotros, los que estamos en la lista y los que no están en la lista también, creo que algo que prevaleció fue esto, ¿no? El interés por lo colectivo, por el bien común, y no las ambiciones personales o los intereses personales, decir, quiero estar en tal lugar, porque sabemos que cada uno desde el lugar que está va a aportar lo suyo y es importante al proyecto que se está elaborando, que encabeza Gustavo Tranquez, y que es lo que queremos proponer y en base a lo que queremos trabajar. Por lo mismo que decías vos, Rodrigo, al inicio, la gente espera propuestas, la gente necesita que se le ofrezcan soluciones, ya, ahora, el 11 de diciembre. Entonces, bueno, en eso estamos enfocados. No importa si vas en un primer lugar, en un último lugar, en un tercero, en un quinto, no importa. Si estás dentro de una lista, no estás dentro de una lista. Si cada uno podemos ver que somos no imprescindibles, pero sí necesarios dentro de un equipo, y cada uno sumamos lo mejor de nosotros, creo que esto no puede fallar. Bueno, va a haber oportunidad para seguir charlando, sí, obviamente, de aquí hasta las PASO y, por supuesto, de aquí hasta octubre. Gustavo, ¿alguna noticia de otra lista? No, ¿no? No. Hasta el momento lo que se conoce y ha ido ratificando la justicia electoral son las dos listas que son de público conocimiento. No, digo por las sorpresas que hemos tenido en otras oportunidades. Sí, en otras oportunidades han pasado cosas raras, digamos, último momento. No pareciera ser el caso de la actual elección. ¿Cómo sigue la campaña? Con reuniones temáticas para ir... Porque nosotros fuimos de lo general, estamos yendo, a lo particular. Es decir, presentaciones en los pueblos donde abrimos el diálogo al vecino que se quisiera acercar
pero después todo ese enfoque merece situaciones específicas que hay que generar, encuentros específicos, porque no es lo mismo lo que te plantea un prestador turístico que lo que te plantea un obrero o lo que te plantea alguien que esté en la construcción o los gremios o los estudiantes, jóvenes, la tercera edad. Entonces, a cada uno de esos sectores los estamos atendiendo particularmente para enriquecer la propuesta que nos toca encabezar. Así que sigue con esas reuniones temáticas que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho de todo el distrito. Así que esa es una tarea que sabemos que es un trabajo de hormiga, porque hay que ir interactuando en pequeñas reuniones en los distintos pueblos, pero tenemos la voluntad de hacerlo. En cada una de las reuniones nos vamos, como decía Santiago, con un sentimiento de que estamos creciendo todo el tiempo, porque así nos hace sentir la gente, digamos, que tiene la gentileza de atenderte, la confianza de expresarte qué es lo que lo inquieta, y esto lindo que decía Leo, de que hay un potencial de que ellos se animan a soñar con vos cuál es el pueblo que quieren, y ponen en tus manos la esperanza de eso que ellos sueñan. Entonces nosotros de cada reunión nos vamos con un compromiso inmenso de trabajo, y creo que es eso lo que nos da esta buena onda que hay en el equipo, lo que recién decía Mónica, que no importa los lugares que ocupamos, acá hay un equipo que está con unas ganas terribles y que está a fondo con esta tarea, y la verdad que lo estamos viviendo muy bien, con una muy buena energía. ¿Alguna encuesta? No de nuestra parte, no hemos hecho, de nuestro espacio político, porque nos parece que hay que trabajar en lo que la gente nos está pidiendo, que es las soluciones inmediatas a los temas que los aquejan. Así que estamos enfocados en eso. A ver, está bueno, no hay que sustraerse a eso, pero tampoco te podés sustraer digamos, al marco nacional y provincial, donde sí había encuestas. Sí, bueno, claro, esos números son para nosotros muy alentadores. Vos sabés que prácticamente la inmensa mayoría de los expertos en mediciones están dando cortes muy importantes para nuestro espacio político. Es decir, se está ganando tanto en la nación como en la provincia. Y a nivel local, las últimas encuestas que nosotros conocimos también nos daban arriba en los porcentajes. Así que para nosotros es lindo, es alentador saber que a vos te va bien en las encuestas. Pero a nosotros no es lo, digamos, no es lo que nos guía, digamos, el un punto más, un punto menos. La verdad que estamos trabajando en los proyectos que nos entusiasman mucho más. Contento de que nos vaya bien en las encuestas, pero no obsesionado por las encuestas. La mejor encuesta va a ser ahora, no sé si la mejor, habrá que ver, ¿no? En las PASO. Sí, a veces es relativo, ¿no? Exactamente. Hay escenarios que después se evalúan y se puede saber con certeza si eso se va a replicar en octubre o no, pero todavía no lo sabemos, porque siempre hay variables endógenas y exógenas que cruzan la voluntad del votante y que no siempre son calcadas en la primera elección con la que vamos a tener ahora en agosto, que la PASO, con la general de octubre. Así que en eso el final del cuento es a fin de octubre. Pero bueno, nada, tenemos la instancia de agosto, que va a ser un buen ejercicio, digamos, para poner todo en línea para el gran desafío que es octubre. Hay quienes dicen que un 300, un 400 o un 500 de diferencia en un universo de, vamos a suponer, 9.000 y pico de votantes, es revertible. Por arriba de eso es más complicado. Sí, pero depende de las acciones, depende del contexto de cada fuerza política. Más que nada porque es un mano a mano, Sí, va a ser muy interesante. Y siempre que hablamos de democracia y de oportunidades de elegir, creo que vale la pena, más allá del escenario que vayamos a vivir ahora en agosto y en octubre, y de todas las cuentas que podamos hacer, que a mí me gustan, digamos, me parece que es siempre en materia de estudio, lo importante es la que se juega en la calle todos los días, con esto que hablábamos de la necesidad del que por ahí está viendo, ¿no?, este programa, pero que está pensando si puede mandar al hijo a estudiar el año que viene, si está pasando frío hoy, si está pasando hambre, si está inquieto porque perdió el trabajo.
y la verdad que cuando tenés un escenario así a nivel país y que cruza fuertemente la economía regional y la de nuestro distrito, la verdad que yo el único análisis que quiero hacer es trabajar todos los días en la calle para ver cómo le encontramos solución a esto, cómo interactuamos con la provincia y con la nación para que sea lo más rápido posible y sacar el país adelante. Así que eso es lo que nos quita el sueño hoy. ¿Vas a estar en el debate? Si hay un debate, encantado de participar. Siempre participamos de los debates nosotros. Hasta ahora nadie nos ha propuesto, pero por supuesto que vamos a estar. No, nosotros ya le hicimos la invitación al intendente. Ah, muy bien, sí, ahí estaré. Fijen fecha y... Igual vamos a respetar a la unidad académica, que es quien siempre genera este tipo de debate y nosotros lo transmitimos. Pero... Acompañamos en la transmisión. Exactamente, pero de todas maneras, si no es así, lo vamos a proponer nosotros también. Me parece genial y les agradezco como vecino que propicien estas cosas. Me parece bueno... Los debates suelen ser esclarecedores, a veces en el momento y a veces con el tiempo. Hoy que digamos, se empieza a pensar qué es lo que la gente va a elegir y uno repasa debates como el último debate presidencial, uno puede evidenciar digamos, quiénes decían la verdad y quiénes mentían a la hora de salir a buscar el voto. Entonces es interesante que eso quede plasmado en una cámara, cuáles son los proyectos, que frente a frente cada candidato diga lo que quiere hacer con el distrito, para que después el tiempo y esas grabaciones sean, digamos, un testigo fiel de cada una de las situaciones. Me parece que esa historia del que esto, a ver, no lo estamos inventando, acá por ejemplo, una de las democracias de más años en el mundo, la de Estados Unidos, este ejercicio de los debates ya lleva décadas. Pero me viene a la memoria el último debate presidencial porque fue muy evidente hoy cuando repasamos esos minutos de debate qué es lo que se prometió en la campaña y qué es lo que se terminó haciendo. Dicen que billetera mata galán y archivo mata político. A ver, así? Depende del político, porque si vos sos consecuente entre lo que pensás, en lo que sentís y tus acciones, no debería matarte ningún archivo. Muchas veces se hacen recortes caprichosos de determinadas... se descontextualizan frases para querer decir algo que el candidato no dijo. Eso es culpa nuestra. Ah, bueno, ahí de todo. Pero no debería ser. Si el vamos candidato... Vamos a tener el archivo. Vamos a tener un poquito de archivo. Aparte, muchas veces son divertidos. Y está bueno. No, me parece bien. Pero si el candidato está alineado entre lo que piensa y cómo actúa, no debería tenerle miedo a ningún archivo. Gustavo, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente de la cooperativa. Bueno, en la medida que vayan llegando candidatos, obviamente, senadores, diputados, lo que fuere, bueno... Están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y si nos van a estar visitando equipos técnicos y también cuadros políticos de primer nivel, gente con mucha experiencia que nos va a acompañar en todo este proceso, así que con gusto los vamos a traer para compartir a través del medio con el vecino quiénes son los que nos respaldan en todo este proyecto, que me parece que está bueno que los conozcan también. Muchas gracias. Bueno, próxima mesa del jueves todavía no confirmada, por dos temas. Es decir, es muy probable que dejemos un poquito la parte política y vayamos a la parte institucional. Pero por otro lado, también está terminando de llegar todo el equipamiento para ingresar en HD. Así que dependemos de los técnicos, si es que van a estar trabajando o no. Que pongan fecha. La semana que viene, exactamente. Si ponen cerca del jueves o el jueves, obviamente no vamos a estar. Por eso ya dependemos y tenemos que priorizar, porque se nos viene la fecha encima de las elecciones. La nueva tecnología va a ser de mucha utilidad también para el acto eleccionario. O sea que quedamos un poquito con esta disyuntiva. Pero de todas maneras lo vamos a estar confirmando más tardar lunes o martes. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos reencontramos, si Dios quiere. Si Dios quiere. El otro jueves. Saludo a la gente de Sierra que ha estado comunicándose de Saldungaray. Nos alegra mucho que podamos llegar al resto del distrito. Y esta tecnología que viene ahora va en esa dirección. Vamos a dejar que lo digan los jefes, no nosotros. Pero va en esa dirección. Así que, si Dios quiere,
a través de la cooperativa eléctrica va a ser otra vía muy importante de llegada a todo, a toda la comarca prácticamente, y muy prontito. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves, y si no, el informativo del mediodía mañana. Hasta luego.